abajo tengo a la gente cocinando el cafecito. Aquí la frontera. Nos quedamos en Chile, es frontera. Ah, como el otro día, del otro día. Tipo exacto, así. Exacto. ¿Qué pasó ahí? Tengo aquí a mi cocinero haciendo el café y a mi sirviente que me va a coger la taza. En mi casita aquí en Tierra del Fuego. Estoy probando unos guantes de Core que pone Wing Gloves, no pone Wing Stopper, de 12 euros, tío. Yo creo que llevo todo. Uy, perdona. Escucha, la única bici que ha mantenido la dignidad, la compostura, es la de Willy, la mía, Oye, ¿la mía qué? La tuya está apoyada. Claro. ¿Contra la pared? Sí, porque he perdido el freno, hermano. Ah, porque la de Pam está con palo. ¿La de Pam está en el suelo? Pero la he repuesto con Willy. No me di cuenta. ¿Qué tal has dormido, princesa? Oye, ¿ha quedado algo ahí arriba? No, está todo libre. Mira, cuida mi escoba. Qué bonita. Tengo escoba y todo. ¡Con el viento que hay! ¡Aquí anda, mamá! Pensando una tierra tan salvaje, la naturaleza a veces golpea y a veces empuja. En ambos casos, te ayude o te castigue, parece que disfrute jugando contigo.
Esta es nuestra última etapa en Chile y nos despide con una jornada en la que de nuevo tenemos vientos por encima de los 100 km por hora, pero esta vez soplando contra nuestras espaldas. Y es que en Patagonia el viento también sabe cómo hacerte reír. ¡Joder! ¡Tú flipas! ¡Qué follada mental! ¡Qué fuerte tú! ¡Miau! ¡Vamos a 40 todo el rato! ¡Es que es la locura! ¿Y dónde está la birra? No me habéis. Hay que emborrachar. Da tiempo para emborracharse tres veces. ¡Tú no te rías! ¡Qué sexy! ¡Salud! ¡Qué buena etapa, chaval! ¡Puta, no les he pillado, No, no, era muy difícil. Era muy difícil. Estos iban apretando los dientes. ¿El ya no? Sí. No, y hoy, tío, era. Hoy, además, él hace mucha pantalla. No, no, es que aparte él te pesa. 100 y pico kilos, el llano, los vatios que le meten, sin rebujo, y tienes que ir a... ¿Aquí la que queramos, Captain, o qué? Chicos y chicas, ¿no? Sí. Cagaderos y duchas. Esto es cagadero y entiendo que esto será la ducha, ¿no? Sí, la ducha. Si quieres puedes cagar en la ducha y ducharte en el váter, ¿eh? Santi, tú eliges.